aquel tiempo Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo. Y después de expelido un demonio, el mudo habló y las multitudes ficaron maravilladas. Mas algunos de ellos dijeron: Él expele los demonios por virtud de Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para atentar, pedíanle un prodigio del cielo. Él, porém, conociéndoles sus pensamientos, díceles: Todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y caerá casa sobre casa. Si pues Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie por su reino? Porque vos dices que por virtud de Belcebú es que el anjo lanzó fuera a los demonios. Ahora, si yo por virtud de Belcebú lanzo fuera a los demonios, ahora si es por virtud de Belcebú que yo lanzo fuera a los demonios, vosos hijos, ¿por virtud de quién os espera? Por eso ellos serán los vosos juices. Mas si é pelo dedo de Deus que eu lanço fora os demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Quando valente armado guarda a entrada de sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevivendo outro mais valente do que ele, o vencer, tira-lhe todas as suas armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quien no es conmigo es contra mí, y quien no colie conmigo desperdicia. Cuando espíritu inmundo salió de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Él no encontrando, dice: Voltaré para mi casa donde saí. Y cuando ve, o encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores do que él, y entrando habitan allí. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E aconteceu que, enquanto ele dizia estas palavras, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse-lhes: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que fostes amamentado. Mas ele disse: Antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Sabemos si estamos con Cristo. Lembremos algunas palabras. Cristo dice: El que me ama guardará mis palabras. Quien me ama guardará mis palabras.
también dice, aquel que ama a su padre, a su hijo, más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? ¿Viendo? ¿Está en el Evangelio? Está. Bien. ¿Más saben cuál es el problema que refieres? Deus veritas est. Dios es verdad. Ese diálogo magnífico que hay con Pilatos cuando Cristo le dice a Pilatos, el que es la verdad, escúchame a vos. Quis es veritas, audit mea. Me escucha a mí. A él. Más o problema. Que en el fondo, muchos nos guste verlo, nos acomodamos a verlo, convivimos pacíficamente con el error. Este magnífico último evangelio que nunca me termino de cansar de alabar y de pedirle que mediten. La liturgia no pones estos cuadritos sobre adorno. Están para que los lean y los mediten. Y fíjense vos, que dice que el verbo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron. Él era la luz del mundo, pero el mundo prefirió las tierras. Y la verdad misma terminó ahí. Sosilla. Defender la verdad, queridos fieles, no es fácil. Porque es defender a Dios y es estar a defender a Dios en un lugar hostil. O el mismo Cristo no nos dice, os mando en medio de lobos, como corderos en medio de lobos, ¿sí o no? Nos gusta la mentira, nos acomodamos a la mentira, porque la verdad incomoda, la verdad provoca reacción. Oigan vocês el caso de San Juan Bautista. ¿Qué le pasó a San Juan Bautista? Denunció una verdad. Denunció un adulterio. ¿Qué le pasó? Terminó con la cabeza cortada. Ojo, humanamente diríamos, qué estúpido. Hay tantos adulterios, ¿por qué no se calmó? Mas San Juan Bautista dijo, no, Herodes, esta mujer no te pertenece. Pongamos otro ejemplo. Un ejemplo que hemos analizado en un sermón, me lembro siempre de este sermón aquí en mi patica. El de Tomás Moro. Tomás Moro es un santazo. Él y el obispo Fischer se opusieron al adulterio del rey Enrique VIII. ¿Se lembra la historia? No quiero contar de nuevo el sermón de don Tomás Moro para no cansar. Mas, ¿estaba errado Tomás Moro? ¿Estaba errado el obispo Fischer? Fischer estaba en contra de por lo menos 80 obispos de su país. Tomás Moro era prácticamente el único laico en contra de toda una nación que deseaba apostatar. Y apostató. ¿Se lembran de la historia o quieren que se las cuente de nuevo? El caso de Tomás Moro no lo esquezan nunca, creo que es, porque es el que va contra la corriente.
Ir contra la corriente es muy chato. Aquí en este mundo es chato. Mas allá, Dios lo premia. Pero vamos al grano. Se ha suscitado un conflicto en la resistencia. Un conflicto muy serio. No es un conflicto de que ayer aquella me miró mal, aquella no me cumplimentó. No. Acá hay un problema de fe. Y un problema de fe en el cual corremos riesgo de condenarnos eternamente. Ojo. Y yo lamento la superficialidad que a veces he visto con que se ha tratado este problema. No es que este problema es que fulanita escribe por allá y sultanito dijo aquella cosa y que es un enganito dijo aquel otro. Y ninguém va a la causa. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo voy, apago la luz y le digo, meninos, fuego, fuego. Y hay gente va a salir corriendo, se van a atropellar, van a caer, se van a... Y claro, si vos se fijan diciendo, ¿por qué me pisaste? ¿Por qué me codiaste? Y se pasan la briga en estas cosas. Mas no prestan atención que el que tiene la culpa soy yo que apagué la luz. Sería lo mismo que también supongamos que alguien ve que hay un fuego ahí afuera y entra corriendo acá a los gritos, ¡hay fuego, fuego, fuego! Y alguien dice, ¿qué manera de entrar a la capilla? Otro dirá, podría hablar un poco más bajo. ¿Y qué es esto de entrar así corriendo? O sea, criticar los efectos, pero no la causa. O sea, hay que ver si hay fuego. Y si alguien grita fuego, antes de criticar al que entró a decir hay fuego, vayan a ver si hay fuego primero. Vayan a la causa. Este es el problema. Y esto es lo que no se estudia. Esto es lo que se olla de costado y miran para atrás, a otro lado. ¿Y cuál es la causa? Yo les pregunto, queridos fieles, a ver, septiembre, hasta septiembre por lo menos, yo me alegro, ¿había un problema serio aquí? Yo no me alegro. Tal vez había alguna antipatía, que a fulano no me mira bien, pero... Es todo tonterías humanas que toda sociedad tiene. Pero había un problema de fe aquí. No me lembro. Díganme si hay un problema de fe. ¿Y cuándo comienza el problema? No se escandalicen, por favor, cuando comienzo a falar. Espérenme. El problema comienza cuando Don Williamson, Monseñor Williamson, empieza a escribir 13 leyes a favor de los milagros en la misa nueva. ¿Sí? ¿Lembra? 13 leyes. Cuando Monseñor Williamson escribe estos 13 leyes, los curas que estamos en la línea de fuego, llegamos a un lugar y nos dicen, Padre Cardoso, ¿qué es esto? Y yo les confieso que a tiempo que yo no leía los ejes. ¿Por qué? Porque entre otras cosas me causaba inquietud espiritual. Y me tuve que sentar a leerlos. Y cuando me senté y leí los elegios, lo primero que hice es comunicarme con un padre que está en México, que difunde los elegios de Williamson. Vos se lo conoces.
Y le digo a este padre, por favor, padre, no publiques esto. Acállalos. El padre en cuestión me dice, padre, vos tenés toda la razón del mundo. Más vamos a publicarlos para que los enemigos no crean que los dividimos. Ay, 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 ay. ¿Lembran alguna vez en el Evangelio cuando Cristo dice que vos o falar sea sí, sí, no, no? Todo lo que de esto pasa, los demonios ven. Ojo, los demonios ven. Y este querido padre, reconociendo que esta cosa tenía error, dice, ten razón, toda la razón. Dice. Más, pero, y ahí empezó el debate. Y ahí empezó, traca, traca, traca. Claro, la gente, yo soy sacerdote. La gente me dice, padre, ¿esto es verdadero o es falso? Yo tengo que seguir la palabra de Jesús. Yo tengo que decir sí, no, no. Todo lo que de esto pasa del demonio es mi deber. Y le dije, no, no está bien. Mientras tanto, empiezo a ver barbaridades. Por favor, no se escandalice. Monjes que leen y dicen, yo no veo ningún error con estas cosas. Gente, grandes tomistas que dicen, yo no veo error con estas cosas. ¿Se lembran? ¿Quieren que diga nombres? No es preciso. Concretando, Monseñor Williamson dice y sostiene e insiste de que hay milagros fuera de la Iglesia Católica. Yo me atrevo a escribir un artículo el 9 de diciembre diciendo hay un jaleo y trata de esta cosa y empiezo simplemente por una cuestión de sentido común. El árbol bom no puede dar mal fruto y el árbol malo no puede dar buen fruto. ¿Verdad? Es evangelio, ¿eh? No estoy inventando esta cosa. Es la palabra de Cristo, la sabiduría infinita. Solamente con esto llegaba para acabar este. Pero, no sé si saben ustedes lo que es un sofista. Un sofista es una persona que trata, a través de engaños, de hacer pasar una mentira por verdad. Es como si yo dijese, este texto es preto, y yo me voy a gastar falándoles, para hacerles creer que este texto es preto. Es blanco. Y el sacerdote de México, hay que reconocerle esto, es un excelente sofista. Excelente sofista. No sé de qué le va a servir, pero es un excelente sofista. Y a partir de este artículo que a mí se me ocurra, de salir defendiendo que no puede haber milagros, etcétera, etcétera, menos bonito me dijeron de todo. Es feo abrir el correo y que te tocar acá, tocar acá, tocar acá y te dicen, sos un imbécil, sos un soberbio, estás viendo contra Santo Tomás, ¿qué te crees tú? ¿Qué esto, qué esto, qué aquello? Qué... Es feo. Yo tengo costas. No me gusta que falen a mis costas. Pero sigamos. Estoy a mentir hasta aquí. Monseñor Williamson dijo,
há milagros fora da Igreja Católica. E insistiu neste ponto. A mim se me ocorreu explicar-lhes, a fim do ano, volver sobre a questão, incluso a modo de brincadeira. De brincadeira para não chorar. E falei de la cereja no bolo, e esta coisa. Les expliqué que Dios es omnipotente y que Dios puede hacer lo que se le da la gana donde quiere. Pero Dios es ordenado. Dios no puede hacer un triángulo redondo. Dios no puede hacer que el sol salga mañana por el norte o por el sur y no por el este. Dios es ordenado. Pero parece que todo esto no había argumento que caiga. Bien. ¿Saben qué es esto? Dice el título Catecismo de San Pío X. Pregunta, ¿es un catecismo confiable? Los modernistas te dirán, tíralo al lixo. Tíralo al lixo. Mas yo estoy, aparentemente, creo, entre católicos. ¿Es confiable? ¿Seguro? Ojo lo que han dicho, sí. Al querido Catecismo de San Pío X, yo lo leí cuando a poco de conocer a Monseñor Lefebvre. Yo sentí la necesidad de reforzar mi catecismo de la infancia y me compré el catecismo y lo leí. Claro, hay cosas, detalles, tal vez, que uno no se lembra. Y cuando surgió el problema este de los milagritos en la misa, uno de vosotros me llamó, uno de los que está aquí, me llamó y me dice, Padre Carlos, ¿qué piensa vosotros? Yo le dije, simplemente es muy fácil, rapaz. Esos milagritos van contra la santidad de la Iglesia. Pero claro, son esas cosas, uno lee tantas cosas, uno no podría precisar en qué parte leyó esto y... Y uno está también a hacer viajes, misiones, etc. Y uno pensando que la gente lee el catecismo. Uno pensando que los clérigos leen el catecismo. Por favor, repítanme de nuevo si esto es católico. Un catecismo, en principio, es un principio, un compendio de todo el dogma católico. ¿Sí o no? Sí. ¿Han dicho todo sí? Sí. Bien, asuman las consecuencias. Lean. Tal vez algunos tengan esta edición, no sé, en la edición de permanencia. Las dos últimas folias. Es fácil, ¿sí? Pasan la primera a la segunda. ¿Está bien? Ojo, no lo escribí yo, no es una edición para el padre Carlosito. ¡Aguántense! ¡Aguántense lo que van a leer! ¡Aguántense! Y recuerden, la verdad duele, y duele mucho, y es difícil a veces decir, me equivoqué. Y yo sé que muchos están esperando que digan, Cardoso, ¿cómo has dicho estas cosas contra Monseñor Williamson? Escuche lo que dice San Pío X, señores. El santo trata las notas de la Iglesia Católica. Perdón, repito, trata las notas de la Iglesia Católica, no de la Iglesia Cardosiana, no de la Iglesia Williamsoniana, no de la Iglesia Católica. ¿Y qué dice acá? Hablando de la nota de santidad, precisamente. O fiel que leer con rectitud de corazón a historia eclesiástica verá resplandecer a santidad de la Iglesia. No son la santidad esencial de su cabeza invisible, Jesucristo,
na santidade dos sacramentos, da doutrina, das corporações religiosas, de muitíssimos de seus membros, mas também na abundância de dons celestes, dos sagrados carismas, das profecias e atenção aqui, e milagros com que o Senhor, negando-os as demás religiões, faz brilhar a la faz do mundo, e dote de santidade de que está adornada exclusivamente sua única igreja. Repito, fala de que Deus dá milagros com que o Senhor, negando-os as demás religiões, faz brilhar a faz do mundo, e dote de santidade o que está adornada exclusivamente sua única igreja. Bem, eu ensinei algo opuesto a isto? Pregunto. Eu ensinei isto? Eu ataquei a santidade da igreja? Eu ataquei dizendo que há milagritos na Missa Nova? Claro, el gran sofista de México me dice, porque claro, le empiezan a llegar, porque yo no soy el único bobo que está a ver el problema, hay muchos bobos, le empiezan a caer, a decir, ojo, estás a decir asneras, estamos a defender erros. Un querido padre de Colombia nos escribe a todos los padres y a los monseñores y le dice, señores, si vamos a defender el error, a combatir el error con el error, vamos muy mal. Entonces el gran sofista de México me contesta y dice, padre Carlos, el trabajo que tú hiciste diciendo de que no hay milagros fuera de iglesia, no es para el caso. ¿Cómo que no es para el caso? ¿Cómo que no es para el caso? Pregunta. ¿A Misa Nova es la iglesia católica? No. ¿Y cómo sabemos que no es la iglesia católica? Por los erros. Porque el objetivo de la Misa Nova es el ecumenismo, porque nuestros grandes leones de la fe, Monseñor Lefebvre, Kachumayer, se cansaron de decir de que esta Misa Nova es una misa de una iglesia nova, que no es la católica. Claro, cuando uno escucha de un cofrade, supuestamente tradicional, supuestamente la resistencia, que te dice además que la Misa Nova es boa y que la Misa Nova es de la Iglesia Católica, discúlpenme, yo sentí que iba a haber un cortocircuito. ¿Por qué? Porque entramos en la contradicción. Entramos en la contradicción. Entonces, yo le digo, padre, yo pensé que la Misa Nova era una misa de otra iglesia. Y el padre me insiste, no, 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 es de la Iglesia Católica. Perdón, ¿qué hacemos aquí? Porque si la Misa Nova es boa, la Misa Nova es una misa de iglesia católica, ¿por qué estamos pasando calor acá? ¿Por qué no nos vamos a la parroquia que quizás tengan aire acondicionado? Díganme, ¿a qué resistimos? Por favor. Porque repito, si la Misa Nova es boa, si la Misa Nova es la iglesia católica, yo realmente no encuentro sentido a estar aquí.
y creo que muchos no tendrían que estar aquí. Pero paremos la película o film aquí. En matemáticas y en todas las cosas, no solamente en matemáticas. Cuando tú comienzas algo, por ejemplo, a decir 1 más 1 igual 3, o sea, comienzas con un error. Si no lo corriges a este error va influenciando en el curso del análisis y crece exponencialmente. Una cosa que era un error chiquitito se va haciendo un error grande, grande, grande. Cuando yo les dije el 30 de diciembre acá y les dije, ojo, estamos viendo la punta del iceberg. ¿Iceberg? ¿Se dice? Iceberg. Ustedes creo que no dimensionan el mal que ha hecho ese 1 más 1 igual 3. ¿Por qué? Claro. Porque para justificar que 1 más 1 es igual 3, empiezan a decir que la misa, en realidad la misa nueva es buena, que está en la Iglesia Católica. Incluso Monseñor Ford, tratando de justificar y de apoyar a Monseñor Williams, da un sermón, creo que es el 12 de diciembre el 12 de diciembre en México. Aquellos que perciben un poco de español, yo sugeriría que lo escuchen. Cuando yo escuché este sermón de Monseñor Ford apoyando los milagritos en la misa nueva, yo fiqué a tremer, porque mi esperanza es que Ford le hubiese dicho, Williamson, olvídate de este tema, fala de Beethoven mejor. Y cuando tú escuchas, está el audio, lo pueden conseguir en el famoso blog Non Possumus. Está el audio. Si tienen un poco de honestidad y de ganas de hacer penitencia en la cuaresma, escuchen este sermón. Y van a ver que es peor que los 13 rezos de Monseñor Williamson. A mí me dio tanto terror. Ojo, a mí esto no me divierte, señores. No me divierte. Y yo le digo a Monseñor Williams, a Monseñor Ford, por favor, Monseñor, le ruego que escute su sermón y cuente la cantidad de veces que vosé se contradice. Lembre, sí, no, lo que esto pasa, un demonio ven. Y recibo un correo de Monseñor Ford. Y el correo de Monseñor Ford me dice, Carlos, hay milagro. Fuera de iglesia, así, pero diciendo, ay, deja de fastidiar, y me lo pone en negrita. Y además, ¿dónde vio José que Monseñor Lefebvre hubiese dicho que la misa nova es una misa que no sea la Iglesia Católica? Disculpe, yo casi me infarto. O sea que Monseñor Ford defiende de que la misa nova es una misa de la Iglesia Católica. Yo me fui a Argentina a buscar dos libritos. Hay un libro de Monseñor Lefebvre que dice La Iglesia Nova. No es que Monseñor Lefebvre hace una cita hablando de la Iglesia Nova. No, la Iglesia Nova. Hay otro libro que Monseñor Lefebvre escribe que se llama La Misa Nova. Yo se ve, lo tenía, pero se ve que alguien lo prestó, lo presté y lo volvió. Pronto, paciencia. ¿Cómo es que Monseñor Ford a mí me dice de que dónde vi yo que Monseñor Lefebvre diga que la Misa Nova es una misa que fuera de la Iglesia?
no quedamos ahí, porque esto continúa. Es el error exponencial. A ver, ¿qué tenemos aquí? Con eso no sé a los monjes dominicos de Abrillier, ¿sí? Saben quiénes son. Yo la verdad, confieso, tenía una altísima concepto de ellos. Cuando uno dice monje dominico, es pensar en una vida que se recluye en un claustro y se pasa estudiando la vida, se pasa estudiando la teología. O sea, son meninos que saben un poquito más de que el catecismo, supuestamente. Y entonces los dominicos entran en discusión, entran en el jaleo. Bien. Y yo leo esto, que se llama, el título es La secta neomodernista que ocupa la Iglesia Católica, Dominicos de Abrillier. Yo no me puse a contar las contradicciones, pero si ustedes tienen este documento, cuéntenla, hay más de una. Este documento fue repetido por el futuro obispo don Tomás de Aquino. En una parte dice, como dando a explicar, la relación entre iglesia conciliar y iglesia modernista. Leo. Presten atención, por favor, porque yo noto que nadie lee. Que muchos leen, dicen que leen, pero no leen. A iglesia conciliar o neomodernista no es, por tanto, ni una iglesia sustancialmente diferente de la iglesia católica, ni absolutamente idéntica. ¡Wow! O sea que no es ni igual ni distinta. Perdón, ¿cómo se llama esto? ¿Contradicción? Disculpe, en español es contradicción. Espera, es que hay cosas más bonitas todavía. Ella tiene misteriosamente algo de un y de otra. O sea que la iglesia conciliar tiene misteriosamente algo de una y de otra. La iglesia luterana tiene misteriosamente algo de católica. En fin, el bautismo, por ejemplo, lo comparte. ¿Sí? Aquí dice una cosa que es muy cierta y la comparto absolutamente. Es un cuerpo extraño que ocupa a la iglesia católica. O sea, la iglesia conciliar es un cuerpo extraño que ocupa a la iglesia católica. Pero suerte que están sentados y aquellos sujétense bien a la pared, por favor. Es preciso distinguirlas sin separarlas. A ver si me explico. La iglesia conciliar es un cuerpo extraño, dice los dominicos. Imaginemos un garrapato tronco. Es preciso distinguirlas, ¿sí? ¿Ok? Este es el garrapato, este soy yo, bien. Más no separarlas. Disculpen, ¿ustedes se dieron cuenta que se han separado de la parroquia? ¿Por qué se separaron de la parroquia? ¿Porque no querían infectarse de modernismo? Si yo tengo esta mugre de bicho que me agarra acá, ¿qué es el modernismo? Esta es la iglesia católica. Yo la distingo. No puedo separarlas, me dice el dominico. Señores, Monseñor Lefer no nos decía, señores, con esta gente no hay tratos. Cuando ellos se conviertan nos van a encontrar a los católicos. ¿No decía eso Monseñor Lefer? ¿Miento?
Monseñor Lefebvre nos decía, el garrapato ese del modernismo, distínganlo, pero no lo separen, ojo. ¿Decía eso Monseñor Lefebvre? No, señores. Yo no puedo convivir con el error. Es más, la defensa de la verdad, el amor a la verdad, me implica un combate hacia el error. Yo no puedo dejar que el garrapato me siga chupando, porque me va a matar. Así de simple. Si yo veo a la Santa Madre Iglesia Católica infectada del modernismo, ¿yo qué tengo que decir? Ah, sí, los distingo. Sí, este cura es un showman y este cura es tabón. Pero no los puedo separar. No sé si ustedes perciben a dónde va esta cosa. No sé si, porque yo no sé si uno es demasiado perspicaz, pero... ¿No se dan cuenta que se va a una identificación de la Iglesia Católica con la Iglesia Postconciliar, como está haciendo Felé? Porque Felé dice, la Iglesia está visible, es la Iglesia Católica. Bueno, o sea, estamos yendo, hemos salido de la neofraternidad para mantenernos católicos, y ahora resulta que estamos enfocando la proa del barco hacia la neofraternidad, a la postura de la neofraternidad. Por favor, abran los ojos, no sean imbéciles. Discúlpenme, pero tengan un poco de razonamiento. Ninguén obra sin un fin. Nadie obra sin un fin. ¿Por qué se están a decir estas cosas? ¿Por qué se está a decir 1+1=3? ¿Y por qué se está a decir, no, la misa nueva es boa? ¿Por qué se está a decir, no, es una misa de la Iglesia Católica? Porque nos están llevando al mismo punto. Bien. Pero ahora vamos a otro detalle. En el mes de enero, me voy en bola de acá, pensaba que la gente estaba tranquila, que la gente entendía, mas creo que me equivoqué. Y cuando me estoy a ir en bola, me doy con la noticia de que el futuro obispo, don Tomás de Aquino, me bloquea el apostolado en San Pablo. Aquí el sacristán está de testigo. Yo no coincidía con don Tomás de Aquino, porque don Tomás de Aquino estaba a defender a capa y espada a Monseñor Williams. Don Tomás de Aquino decía en cartas que yo tenía que rectificar. Yo tenía que someterme a la jerarquía. Pero qué vergüenza esto de estar a decir cosas que el obispo no está a sostener. Mas yo le dije al sacristán, y acá está de testigo, yo cuando me fui iba a haber un bautismo eventualmente de la querida Cecilia. Y yo dije, ojo, si Cecilia quiere bautizarla acá, yo no tengo ningún problema. Ninguno. Bautismo válido, lícito. Ahora, yo no recibo la misma condescendencia. A mí me han recibido como un hijo. Es gracioso porque le dicen, Monseñor, don Tomás, ¿por qué el padre Cardoso no puede dar misas en San Pablo? No, porque está en contradicción a la jerarquía. Imagínense que si Cardoso viniese al monasterio y dijese en un sermón que no acredita los milagritos de la Iglesia, crearía un conflicto entre la jerarquía y el padre Cardoso.
Ah, concretamente. Concretamente. En el famoso punto de los milagritos, ¿quién estuvo de acuerdo con San Pío X? Discúlpeme. ¿Yo o no soy curioso? ¿Yo negué el magisterio de la Iglesia? ¿Yo negué la santidad de la Iglesia? Pregunto. Yo no. Él sí. Y con pertinacia. Insistía, insistía. Incluso yo le llego a escribir: Monseñor, basta con este cuento. Yo para salvarme no necesito de milagritos fuera de Grecia. Pare la división que está a hacer la resistencia. Y la contestación que el amigo puso. Querido padre Cardoso, paciencia. El caos recién comienza. Paciencia. Le doy mi bendición. Adiós. Un caos que inició él. La causa. Discúlpenme. Y recién comienza el caos. Así que atájense. Agárrense. Porque él mismo dice que recién comienza. Pero yo vuelvo de nuevo. No me vengan a decir a mí que yo estoy a dividir la resistencia, que yo estoy a escandalizar, que yo estoy a, no sé, a faltar a mi jerarquía y no sé cuántas cosas más. ¿Saben quién me ordenó a mí? Uno que faltaba. Iba contra las jerarquías. Porque la jerarquía, en tanto y en cuanto sea católica, magnífica. En tanto y en cuanto se oponga a la doctrina católica, me disculpan. Monseñor Lefebvre, no faltó a la jerarquía papal. ¡Ojo! Yo tengo el honor de haber sido ordenado. Por él. Yo no puedo traicionar a este hombre. Y por supuesto, ojo, menos a él. Menos a él. Yo no puedo, porque me caiga simpático Williamson, decirme, tragarme el cuento y decirle a todos ustedes: señores, ¡ay, milagritos! Ah, son pequeñas tonterías. Estoy atacando la santidad de la Iglesia, señores. Y este error está llevando a atacar la unidad de la Iglesia. ¿Por qué? Por lo que les acabo de hablar de los dominicos. Los dominicos están a decir que la Iglesia conciliar está misteriosamente unida a la católica. Señores, la Iglesia católica es la esposa inmaculada de Jesucristo, y la esposa inmaculada de Jesucristo tiene por cabeza al mismo Cristo. Y el mismo Cristo, o sea, la cabeza, y en su cuerpo la esposa inmaculada de Cristo, no puede estar abrazada misteriosamente con una prostituta. A ver si lo entienden. ¿O es tan difícil el catecismo? Estamos hablando de catecismo, no estamos hablando de la Suma Teológica, de la Patrística, de catecismo, señores. Y me doy cuenta que falta mucho catecismo aquí. Mucho. Acuérdense que Jesucristo también dice que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su esposa, más que no es digno de mí. Y parecería que hay que amar a Williamson por sobre todas las cosas. Discúlpenme. Yo sigo tratando de cumplir el primer mandamiento. ¿Eso es pecado? ¿Eso es herejía? ¿Eso es escándalo, como acabo de leer en un correo? ¡Qué escándalo! ¿Quién hace el escándalo? ¿El que niega la doctrina? ¿El que ataca la doctrina católica? ¿O el que simplemente está a pedir: por favor, señores, defiendan el catecismo católico? Están las almas en juego. Y
se escandalizan porque fulanito escribió aquello, que es la sultanita, no, el padre Cardoso tiene un grupo de gente que está a hacer la cabeza, cuidadinho el padre Cardoso, como yo si fuese yo un subnormal que no se pensara. ¿Qué hacemos? Alguien me dice, padre, ¿y qué va a hacer José? ¿Va a ir a la consagración de Monseñor Tomás? ¿Qué opina José de la consagración? ¿Está bien que haya consagraciones? Sí. Por mí que haya una consagración y que haya un obispo en cada estado del Brasil, o por lo menos uno en cada país, vendría óptimo. Óptimo. Pero que ese obispo sea católico. Si no, no sirve para nada, señores. Si Monseñor Tomás, futuro Monseñor Tomás, va a seguir en esta tesitura de atacar la santidad de la iglesia, la unidad de la iglesia, discúlpenme, yo no voy por este camino. Pero padre, se va a quedar sin obispo, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo? Señores, ustedes no entienden nada. ¿Cómo que me voy a quedar sin obispos? Yo cuando leo estas cosas, cuando me dicen estas cosas, yo digo, estamos en otro planeta, yo a quién estuve falando, yo a quién estuve predicando. ¿Cómo que me voy a quedar sin obispo? ¿Acaso me voy a quedar sin Agustín? ¿Sin San Ambrosio? ¿Sin San María Claret? ¿Sin obispo Fischer? Porque todos esos miles y miles de obispos, y muchos de ellos santos, han sostenido y defendido la santidad de la iglesia y la unidad de la iglesia. No la han atacado ni, y menos han puesto en duda. Porque algunos dicen para salvar las cosas, no, 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 lo que pasa es que dicen que bueno, puede ser que, señores, si yo niego un dogma de fe o lo pongo en duda, peco gravemente contra la fe. Lean el catecismo. Si yo les digo a ustedes, yo creo que puede ser que no haya infierno, yo estoy cometiendo un grave pecado contra la fe. Tan grave como si les dijese, no hay infierno. ¿Por qué? Porque yo no puedo sembrar la duda en algo que ya está definido por la iglesia. A ver si lo entendemos. A ver si somos realistas y realmente decimos amar la verdad. Porque es muy bonito decir que amamos a Dios y la viva Cristo Rey, qué sé yo, qué sé cuánto, pero cuando se suceden estas situaciones en donde hay que jugarse por la verdad, ay, no, nos vamos a quedar sin obispo. Escuché un audio que decía uno, yo necesito un obispo. ¿Saben qué? Yo necesito de la fe. Si hay obispos católicos, bendito sea Dios. Si no hay obispos católicos, yo lo lamento, Dios, la divina providencia ya verá cómo va a arranjar este problema, pero yo para tener un obispo no voy a ceder una pizca de mi fe. No sé si ha quedado claro. No me vengan a decir a mí que no, usted es un rebelde, está a dividir, bebé. Señores, yo creo que no he enseñado nunca un error contra la fe aquí. Y el que diga lo contrario, que me lo demuestre. Yo no estoy negando la jerarquía de Monsieur Williamson, de Ford y del futuro obispo. Yo estoy diciendo que esos señores están en un error grave de fe. Y están a perseverar en ese error. Sigamos con el catecismo. Y esto a mí me da miedo, señores. Porque estoy hablando de clérigos. ¿Saben cuál es uno de los pecados contra el Espíritu Santo? Se los voy a recordar. ¿Cuántos son los pecados contra el Espíritu Santo? Dice el catecismo. Los pecados contra el Espíritu Santo son 6. Desesperar la salvación, presunción de salvarse sin merecimientos, combatir la verdad conocida. Repito, combatir la verdad conocida. Me
Me van a contar que estos tres obispos, vamos a contarlo a don Tomás ya como un obispo, no han leído el credo, no lo rezan el cada domingo cuando dice creo en una santa católica iglesia. ¿Qué es esto? ¿No conocían esta verdad? ¿Y la están machacando ahora a los que la defienden? ¡Poca vergüenza! ¡Hagan conmigo lo que quieran! Pero yo por ahí no paso, señores. ¡Yo quiero morir católico! ¿Por qué ya no uso el adjetivo de resistencia? ¿Por qué? Porque cuando hablan de resistencia inmediatamente paran a Williamson. Pero discúlpenme. Mientras Williamson no se retracte, a mí, por favor, llámenme católico. ¡Nada más! No me vengan con adjetivos que ahora se desvían. Soy católico, punto. Y pruébenme que no lo soy. ¡Ojo! ¡Pruébenme que no lo soy! El que se atreva a venir a probarme de que no soy católico antes tiene que comerse este catecismo bien comido. Señores, hace unos años ustedes me pidieron de venir a atender Hipatia. Y con todo gusto. Lo hice con todo gusto. Ustedes saben. Yo no les he mentido. Yo no les he dado mala doctrina. Pero atención. Afuera hay un cartelito que dice misiones católicas. Y yo espero que ese cartelito siga diciendo misiones católicas. Yo no quiero cambiar el cartelito que diga misiones williamsonianas o el nombre que vos quieras ponerle. No. Yo para esto no estoy. Si va a ser así, discúlpenme, tengo mucho trabajo. Me sobra trabajo. Si acá me dicen vete embora porque queremos ser de una secta de Williamson o de quien sea, ok. Buena suerte, meninos. Yo sigo mi camino. Yo no tengo miedo de irme ahora. Ojo. San Pablo dice una frase preciosa. San Pablo dice, yo sé en quién. Yo sé en quién he creído. Y el sábado pasado leíamos en la epístola una frase que yo les sugeriría a muchos que relean y relean y mediten. Es una frase que dice, maldito el hombre que pone su esperanza en Mahoma. Yo pregunto, ¿Williamson es Dios? ¿Monseñor Ford es Dios? ¿Futuro Monseñor Don Tomás de Aquino es Dios? Todos los monjes dominicos, aunque hay dos que yo sé que están firmes, en fin, tratando de combatir el error, ¿son dioses? Yo tengo que doblegar mi inteligencia y decir, señores, amén, como me está a pedir don Tomás de Aquino. Yo querría que don Tomás de Aquino fuese como el don Tomás de Aquino que cuando vino Williamson, y está el link. Monseñor Williamson empezó a tirarle flores a Benedicto XVI y don Tomás de Aquino le interrumpe y le dice, ojo, don Williamson, ojo, 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 no te vayas. Perfecta intervención, perfecta. Lástima que no haya repetido ese acto de fe. Lástima, me da mucha pena. Me da mucha pena porque yo a Monseñor Tomás de Aquino, ustedes saben, yo se lo dije, hasta el día de mi muerte voy a estar agradecido porque él me recibió cuando me fui en bola del Salvador. Eterna gratitud. Pero no por gratitud, para con él yo voy a aceptar los errores que ahora ellos están sosteniendo. Pero volviendo de nuevo, repito,
Si hay alguna cuestión, ustedes piensan que yo soy un hereje, que estoy a dividir, destruir la resistencia, que soy un pobre estúpido que no sé pensar y que los otros, unos amigos, amigas, etcétera, me están a llenar la cabeza y me están a desviar, creo que me subestiman un poquito. Si vos se quiere seguir siendo católicos, yo fico acá. Si no quieren seguir siendo católicos, me disculpan. Yo hago las malas y me voy a morar. Ningún drama. Gracias a Dios, el querido amigo Érico ainda me recibe en su casa. Podemos llevar a la capela a otra parte. No hay problema. Pero por favor, díganme, ¿por qué yo no quiero trabajar con herejes? ¡No quiero trabajar con sectarios! ¡Yo quiero trabajar con católicos! ¡Si no, estoy perdiendo mi tiempo! ¡Y lo puedo ocupar en cosas mucho más prácticas que perder mi tiempo en sectarios! ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro que intento cumplir el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo pruebo que amo a Dios sobre todas las cosas? Porque guardo su palabra. El que me ama guardará mis palabras. Bien, esto es lo que yo estoy a pedir de ustedes. Si son católicos, amen su palabra y no la estén a distorsionar porque más o menos, que claro que si después... No, señores, no. Ya anda dando vueltas por ahí una cartita del querido padre Trincano, el gran sofista, con un montón de cuestiones sobre esto y aquello. Yo ya la leí hace tiempo, él me la mandó hace mucho. Disculpen, yo no voy a discutir ni un punto ni una coma con un sofista. Ni un punto ni una coma. Y el que quiera venir a discutir de este problema, yo le voy a pedir un favor de honestidad intelectual. Me trae una cartita que diga, yo adhiero total y absolutamente a la doctrina católica, que entre otras cosas está contenida en este caso. Porque si me vienen a contar sofismas, no quiero perder tiempo. ¿Cómo es posible que a 40 años de combate me vengan ahora curas tradicionalistas a decirme que la misa es nueva, es buena, por Dios? Y que la iglesia conciliar no se puede separar de la católica. Por Dios. Por Dios. Mi tiempo es oro. Y no quiero gastarlo en estupideces. Hoy es un día muy importante para esta misión. Porque de acuerdo a lo que vosotros decidan, o nos salvamos o nos condenamos. O seguimos siendo católicos o entramos en una secta. O se elige. Y les pido que a más tardar, el próximo sábado, me confirmen. Porque yo tengo que ordenar mis cosas. Tengo que saber a dónde voy a ir, qué voy a hacer. Una simple cuestión de honestidad. Pero repito, antes de contestarme, lea, porque tal vez este catecismo está preparado por Carlosito para mentirles. No, hay un montón. Lea, porque hemos hablado y dicho muchas estupideces por no saber el catecismo. Terminemos con esa frase del Evangelio: el que no está conmigo está contra mí. Y hasta donde yo sé, yo no he negado ningún dogma ni artículo de credo. Los otros sí. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!